Buenos días, mis queridas niñas, mis queridos niños del segundo grado de primaria de nuestro glorioso colegio Marcelino Champañá. Su profesora Mari Salazar, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva semana de clases virtuales. Antes de comenzar, recordar lavarse constantemente las manitos con abundante agua y jabón, haciendo mucha espuma y flotando bien, contando hasta 20. Además de comer todos sus alimentos para que crezcan sanos y fuertes. Esperando que se encuentren rodeados de mucho amor, vamos a empezar nuestra clase de hoy con la compañía de nuestros amiguitos de Buscando a Nemo. Muy bien, hoy día vamos a hacer una clase diferente y espero que les guste, se entretengan mucho y que hagan toda la práctica que tienen que hacer. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestros cuestionarios. Habíamos empezado en la clase pasada, pero ahora tengo una sorpresa para ustedes. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestros cuestionarios. Vamos a aplicar hoy día los cambios de formato. ¿Y qué son los cambios de formato? Los cambios de formato son los cambios de las formas, los arreglos que le podemos dar a nuestro trabajo. La semana pasada me preguntaban qué tipo de letra. Muy bien, yo les decía todavía ninguno, porque quería que practiquen el uso del teclado. ¿Qué cambios de formato vamos a estudiar hoy día? Tres: la fuente, el tamaño y el color. La fuente, que en este caso está con Arial, y es con Arial con la que vamos a trabajar, la fuente es el tipo de letra, el modelo de letra que vamos a emplear en nuestro texto. El tamaño es el tamaño de esta letra, de qué tamaño lo queremos. Si escogemos 8, 9, 10, 11, 12, va a ser pequeña. Si escogemos 16, 20, va a ser mediana. Y si escogemos 30, 45, 60, es grande. Y también vamos a estudiar el color de esa fuente, que es el color de la letra, de qué color queremos que nos aparezca la letra. Vamos a ir de poquito a poquito. Muy bien. Esos son los tres cambios que vamos a aplicar a nuestro texto hoy día. Es importante que empecemos con la opción sin espacio, como ya lo vamos a ver en un momentito. Es muy importante. ¿Para qué? Para que no nos salga muy separado el texto. Y es en esta flechita que ustedes ven aquí, en donde nosotros vamos a hacer clic, para que salga todo este menú de opciones. Miren cuántas letras hermosas tiene la computadora, el Windows, en este caso el Word, para escoger. Acá en esta flechita hacia abajo vamos a indicarle el tamaño. Por ahora el texto, ¿no? Seleccionamos la letra, no me voy a adelantar. Entonces en la flechita abajo de Arial escogemos el tipo de letra o fuente, que es lo mismo. En el segundo proceso, vamos a hacer en el número, como ya les estaba indicando, en este número, en esta flechita, hacemos clic y nos van a salir todos los tamaños que esa letra puede tener. Y hacemos clic en el tamaño de letra que necesitamos. Y el tercer cambio es el color de la fuente, el color de la letra, de qué letra queremos que nos aparezca en nuestro texto. Entonces, aquí tenemos que al hacer clic en esta flechita hacia abajo de la opción color de letra, me va a salir esta paleta de colores para que podamos escoger dentro de muchos colores el color que queremos. Son tres cambios entonces, fuente, tamaño y color, los que vamos a empezar haciendo en esta lectura. En esta lectura vamos a hablar acerca del caballo y vamos a trabajar con la fuente Arial, tamaño 12, color azul, todo de color azul. Después ya lo vamos a ir incrementando más colores. Y esto es lo que vamos a escribir en PowerPoint. Voy a enseñarte el proceso, pero el texto lo vas a escribir tú. Entonces, por ejemplo, entro, voy a cargar un nuevo PowerPoint antes de compartir mi pantalla contigo. Entramos al Word. Documento, nuevo documento en blanco. Y acá empezamos. Antes de empezar a escribir, clic en sin espacio.
Nos vamos, yo tenía calibrí, yo tenía Arial en mi diapositiva, acá tenemos calibrí. Y Arial está primerito, ¿por qué estará primerito? Porque empieza con A. Y todas las fuentes, como ustedes ven, están ordenadas en forma alfabética, A, B, C, D. Entonces hago clic en Arial, tamaño 12, ahí están los colores también, perdón, los tamaños también, elijo el 12 y acá están los colores. Elijo el color azul. Si no estuviera, porque tengo este azul, quiero un azul más bonito, me voy a más colores y me salen dos paletas. La paleta que vamos a emplear, que es más rápida, es la estándar. Eligen su color, aceptar y ya está. Y ponemos como título el caballo. Ese es el tamaño que va a salir de mi texto. Y escribo toda la lectura, tratando de hacerlo más correctamente posible. Vean la ortografía, los signos de puntuación, que salga bien. Una vez que hemos terminado de escribir nuestro texto, hasta qué punto, nos toca la segunda parte, que es una tabla. Y en esta segunda parte nos pide que, lo voy a enseñar primero en el PowerPoint para que lo vean, ya tenemos la primera parte en Word. Y nos vamos a ir a la segunda parte. ¿No? Hasta allí hemos hecho nuestro trabajo en Word. Y la segunda parte es esta tablita. Dice, contesta verdadero o falso y nos dan esta tablita. Entonces, nos vamos a ir a nuestro Power, a nuestro Word. Vamos a ir a nuestro Word donde tenemos nuestra lectura. Y vamos a colocar al final, con mayúsculas, lo que nos piden, ¿no? Nos piden contesta verdadero o falso. Y acá escribimos contesta con mayúsculas verdadero o falso. Enter. Ahora necesitamos crear la tablita, pero ¿cómo crear la tablita? Es muy sencillo de hacer la tablita. Primero tenemos que saber qué son filas y qué son columnas. Filas es cuando está horizontal la línea y columnas es cuando las líneas son verticales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en formación en el patio y mi compañero está mirando mi espalda como lo hace secundaria, ellos están en columnas. Y nosotros cuando estamos lado a lado estamos en fila. En una tablita la fila es horizontal y la columna es vertical. Vamos, hacemos clic en la pestaña insertar, clic en la flecha hacia abajo, insertar tabla y esta tablita que hemos visto, antes de hacerla les voy a enseñar nuevamente para que no olvidemos, en nuestra tablita tenemos que analizar cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, voy a marcar, por ejemplo, nuestra tablita tiene una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, esas son horizontales, cinco filas, seis filas, siete filas, ocho filas y nueve filas. ¿Cuántas columnas tendrá nuestra tablita? Nuestra tablita entonces va a tener, ahorita la vamos a contar, una columna y dos columnas nada más. Entonces, esta tablita es de nueve filas o de dos columnas, nueve filas. Entonces, continuamos ahora con nuestra tablita. Empezamos, estamos en el Word. Dejamos un espacio, acá dejamos dos para separar y que nuestro trabajo sea más ordenado. Insertar tabla nuevamente, dos columnas, acá pongo dos, acá pongo nueve columnas. Dos columnas, nueve filas. Dos columnas, nueve filas. Acepto y me va a salir mi tabla. Si no quiero tan grande, puedo desde el extremo, miren, sale este simbolito y lo puedo hacer más pequeño. Y ahora sí, empiezo a escribir, pero antes de escribir,
tengo que verificar que la letra que me va a salir sea igual a la letra que quiero. Si no, voy a tener que hacer clic en este más y volverle a dar Arial 12 azul. Si es que sale, enhorabuena, lo dejo allí y empiezo a llenar los datos. ¿Cuáles son los datos entonces que necesitamos para nuestro trabajo? La primera es, el caballo es un ave. Está afirmando que el caballo es un ave. Nosotros sabemos muy bien que el caballo no es un ave, pero lo vamos a escribir como nos lo está pidiendo, ¿no? Vamos a ver, voy a ir al Word nuevamente. Y pongo el caballo, con minúsculas y mayúsculas, el caballo es un ave. Entonces acá te pongo falso. Y ahora escribo la segunda, que dice, a la voz del caballo se le llama relinchar, a la voz del caballo se le llama relinchar, y ahí nosotros contestamos, a la voz del caballo se le llama relinchar, a la voz del caballo se le llama relinchar. Entonces, si es cierto, pongo verdadero, y si no es cierto, pongo falso. Y así voy llenando cada una de las afirmaciones de mi tablita. Por ahora, son los cambios que vamos a aprender. ¿Sí? Poco a poco iremos agregando más cambios a nuestros trabajos. Muy bien. Ahora no quiero despedirme de ustedes sin compartir primero esta frase muy hermosa que la encontré para que ustedes la reflexionen en familia. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Siempre tenemos la esperanza que el día de mañana sea mucho mejor que el de ahora. Con esa idea debemos despedir cada día. Muy bien, mis queridas niñas y mis queridos niños del segundo grado de primaria. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una brillante y excelente semana. Hasta la próxima.